buenas noches, ¿cómo les va? Aquí estamos en otro encuentro desde este hermoso y fantástico lugar que es la mansión del Hotel Utgrazazo. Estamos aquí con Luis Barrio Nuevo, muchas gracias por estar acompañándonos, anfitrión aquí, dueño de casa, así que estamos felices de estar acá compartiendo este lugar con tanta historia y tan bello. Bueno, la verdad que soy bastante tímido para esta cosa, pero me agarraron un poco dormido. Se imagina que yo a las 9 de la noche ya estoy en cama. Sí. Bueno, pero de cualquier manera, yo creo que para el Hotel Sasso, para nosotros, para lo gastronómico, somos los que estamos, diría, contentos, halagados de que ustedes puedan emitir su programa desde acá, así que es todo un honor para nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad que los lugares y las instalaciones del hotel son fantásticos. Yo particularmente este lugar no lo conocía y me quedé sorprendida gratamente porque es hermoso y como una de las características del hotel es la atención cálida de cada uno de sus empleados que están en todos los detalles y también están los detalles del menú. Y hoy nos prepararon para que podamos degustar un ceviche de salmón rosado con cítricos, palta, tomate, cilantro y crujientes. Lo estoy viendo. Está... Me lo estoy devorando. No, es fabuloso. Pero la verdad que creo que nosotros hemos hecho una gran inversión en Punta Mogote. Uh-huh. Ustedes saben que el sur de Mar del Plata, fundamentalmente Punta Mogote, desde que vos entras a la bahía hasta el final no teníamos luces. Era una cueva de lobo. Tal cual. Nosotros que vivimos en el Alfar, uh-huh, y uno, bueno, sale a cenar afuera. Antes pasábamos por acá y veíamos la estación de servicio cerrada, derruida, el Hotel Sasso terminado, cerrado, y que es un emblema para Mar del Plata. Hotel Sasso, sí, que viene de la familia del puerto, de los Tano, de aquel entonces, que con mucho sacrificio en su momento se le ocurrió poner este hotel. Así que, bueno, se nos ocurrió un día de las locuras que tengo yo y me chimentaron que iba al remate, y esto era un tema de 48 horas. Claro, que había que resolverlo. Y bueno, y allí estuvieron los compañeros míos que fueron directamente al remate y bueno, competimos con el Sheraton del momento. Uh-huh. Porque el hotel tiene toda una historia, el hotel tiene casino, claro, el Sasso, hasta que se cerró. Uh-huh. Y cada vez iba más para abajo, cada vez era más abandonado hasta que lo abandonaron. ¿Por qué? Porque este hotel era como un fronting para una empresa de seguro. Claro. Entonces no les interesaba. Cuando llegó el momento, quebró todo y quebró el Sasso y fue a remate. Así que bueno, Dios, la Virgen me iluminó que en definitiva era muy importante para Mar del Plata. Mar del Plata, se imaginan que yo estoy en Mar del Plata desde los 16 años, que veraneo. Uh-huh. Tengo 46 recién ahora. Cumplido, recién cumplido. Así que amo, como yo siempre digo, veníamos a Peralta Ramos con mi mujer, con los chicos, y bueno, era la lógica, la heladera, la paleta, sí, lo que hace un típico turista marplatense. Una familia común. Uh-huh. Y bueno, en aquellos años teníamos el hotelito que era el Hotel Perón. Claro. En la calle Tucumán. Después ampliamos y compramos el hotel que estaba semi abandonado, que era de La Carne, que era por Tucumán, nosotros lo teníamos por Raxo, y pudimos unir. Y hoy es un gran hotel, también de muy un lujo lindo para lo gastronómico, muy bueno. Muy bueno. Y bueno, ustedes fíjense que tenemos colas permanentemente, viernes y sábado, para los cumpleaños de 15, casamiento, tanto en el Perón como en el Sasso. Sí, porque los salones son hermosos, tienen todos los servicios y lo que siempre destacamos, el servicio gastronómico, al igual que el restaurante, ¿no?, de este hotel. No, pero por eso, pero fue todo, te voy a repetir, fue todo una inversión, porque teníamos 10 hoteles para comprar, uh-huh, en el centro de Mar del Plata, pero no nos interesaba porque hay hoteles que tienen 10, 15 de frente o 12, ¿me entendés? Y pues tienen 20 de fondo y son hoteles que van para arriba. Claro. Vos llegás, pum, pum, arriba. Uh-huh. Y esto, indudablemente, estuvo todo pensado. Cuando fuimos, dijimos, yo creo que este es el lugar. Y bueno, fuimos al remate, lo pagamos $2 millones.
Uh-huh. Y bueno, recuperamos todo, recuperamos el casino, hicimos una construcción. Es verdad. Que es el mejor casino de la provincia de Buenos Aires. Es hermoso. Que es de la provincia, no es nuestro. Uh-huh. Si fuera nuestro, te digo, lo venderíamos y no hay precio para pagarlo. Sí, porque es hermoso, es bueno, espectacular. Encima de lo que nosotros compramos, refaccionamos, inauguramos y cerramos, invertimos 10 millones de dólares en todo lo que significa la estructura. La estructura del casino. Del Hotel Sasso, después fuimos por el casino. Bien. Compramos, a los pocos días dijimos, no, ya compramos la estación de servicio abandonada, porque te podían hacer un edificio, te tapaban parte a lo mejor de la vista. Claro. Entonces tratamos de hacerlo. Bien. Así que estamos muy satisfechos, conformes en todo lo que pudimos hacer. Y el otro tema es que estamos en marzo, empezamos una construcción de 25 suites más. Ah, bien. Y porque la necesitamos, porque el hotel trabaja mucho con convenciones. Todo el año. Lo han elegido todo el año. Los clubes de fútbol, que hoy tenemos ya, Racing ha hecho de esto su casa también, River estuvo también, y ahorita Racing. Entonces toda esta inversión que hemos hecho, desde aquí salen recursos con los cuales nosotros bancamos parte del Perón y bancamos el balneario. Porque nosotros, con los trabajadores nuestros, con lo que pagan, no pueden venir, ¿no es cierto?, si tendrían que venir... si no vienen a un hotel de turismo, un hotel social, claro, como el nuestro. Y el nuestro tienen, adoran, viven por el tema del Perón, porque tienen desayuno americano, lo que quieren, porque comen el desayuno que quieren. ¿Qué quieren? Se suben al micro con su familia, el micro de la Ugra, vienen al balneario, que también es nuestro, que eso, cuando lo compramos al balneario, realmente obligamos al resto a poner piletas, porque nosotros lo hicimos como Kosovo. Desarmamos todo y construimos todo. Y empezaron todo de nuevo. Y hoy es uno de los mejores balnearios de toda la zona atlántica, que es el 14, ¿no? Sí. Pero entonces vos al gastronómico le das, nosotros en la playa le damos hasta el mediodía un refrigerio, que es una comida fría. Bien. Que también la elaboramos acá. Sí. Y luego a las 5 o 6 de la tarde, en la hora que quieren, tienen el micro, vuelven al hotel, se bañan, a las 8 tienen la cena, terminó y después tienen todas las actividades que tienen que tener. Y bueno, claro, cuando llegan al balneario, pueden tener la libertad de que hicimos pasillos anchos para que la familia puedan vivir tranquilos. Todas las Le entregan los hijos al club nuestro, sí, a los profesores que tenemos, o sea que no tienen problema. Cuando llegan allá también en el hotel tienen la reuniones de los chicos, la fiesta para los chicos. Todo absolutamente pensado para todo que pensado, todo el mundo disfrute de su estadía. Yo digo, creo que lo nuestro, a ver, nosotros acá le entregamos la llave a Jorge González, que sí, lo conocemos desde que era, con mi mujer lo conocimos en el Costa Galana, sí, y Jorgito era Jorgito que entregaba en el spa, sí, viste, el turno, la sí, toalla. Y hoy es un gran gerente. Sí. Está Leandro, que también hacía muchos años que trabajaba con nosotros en todo lo que hacía la actividad. O sea que hay una dupla infernal. Muy un día buena. Dijimos, acá nosotros no existimos. Que manejen todo ellos. Prioridad número uno son los trabajadores. Sin duda. Y bueno, hoy sin tienen duda el balneario, hoy tienen el Perón, tienen el Sasso, y ahora se le agregó a ellos también más trabajo, que es la gerencia del Hotel El Marqués, ajá, que era de Saladino, claro, que lo compró el Sindicato Maestranza y ha hecho un sí, hotel maravilloso increíble para los trabajadores Maestranza. Bueno, estas son las cosas que tenemos que hacer nosotros para los trabajadores. Ni hablar. Máximo hoy, que la plata no alcanza. Ni hablar. Ahora vamos a contar un poquito más de eso. Ahora vamos sí, como estás invitada, sí, sí, en nuestra casa, podés empezar a cenar tranquila. ¿Cómo no? Es un ceviche, elaborado, lo fui a la cocina y lo probé antes. Sí. Pero muy bueno. Sí, no, y además me encanta. Vamos a un corte y seguimos charlando con Luis porque hay mucho, mucho para seguir contándoles. ¿Cómo es esta exposición de estar en el Bailando tanto tiempo y con tanta exposición, no, no solamente de Showmatch, sino de todos los programas sí, periféricos? Lo que genera. Bueno, fue una experiencia nueva. Es imposible hacer un personaje, así que uno es lo que es ahí en el programa. Te emocionás, te calentás, sufrís, te conmovés,
disfrutás. Es un show maravilloso. Primero porque me encanta ver bailar, entonces ver en vivo tanto talento. Hay coach increíbles. Hay... En el episodio de Showman se vive como una fuerza la música. Cada participante que sale siempre trae la coreografía muy sabida. Te puede gustar o no, pero hay una calidad de show impresionante todas las noches. Quiero saber también, por otro lado, bueno, ahora ya te vemos feliz, te veo, yo te veo espléndida como siempre. Quiero que le hagan un paneo. Por favor, miren este cuerpo, como esta mujer. Mire sencillita la nota. Divina. Quiero saber, bueno, el amor, por suerte, ya podemos decir que está todo bien. Quiero saber cómo es esto de estar acompañándolo. Supongo que, bueno, Pico tendrá sus obligaciones y tendrá que viajar. ¿Cómo vas a hacer con eso? Bueno, ahora coincidió que tenía unos meses de vacaciones, entonces nos dimos la oportunidad de conocernos, de hacer cosas normales, como cualquier persona, salir a la calle, tomar un helado, ir al cine. Porque es la única manera de conocerse. Entonces era un riesgo porque uno está muy expuesto, pero funcionó, salió bien. Ya el año que viene, que empieza de vuelta su rutina de viajes, bueno, tratará él de acompañarme a mí, yo a él, con buena voluntad, y veremos cómo nos relacionamos. Hasta ahora no nos tocó, pero ya va a venir y va a haber que afrontarlo de la mejor manera. Se nota cada vez más auténtica, y quiero saber también, por otro lado, preguntarte cómo es esto de, bueno, estar lidiando con todo esto, que se te metan en una relación de pareja nueva, que a veces, como vos decís, nos tenemos que conocer, y que ni siquiera llegas a conocerte, y se están opinando, hasta el verdurero de la esquina opina de tu vida privada. ¿Cómo es eso? No pasa nada, está todo bien. ¿No te llega a afectar en algún punto? Éramos dos personas solteras, no teníamos tampoco nada que ocultar. Lo que sí, bueno, tuvimos que salir a contarlo la primera semana, porque era evidente que empezamos a salir a la calle juntos, y si alguien iba a estar con un celular o iban a empezar a hablar, era mejor decirlo. Pero bueno, en general uno no lo dice en la primera semana, a nosotros no nos quedó otra. Bueno, y también quiero saber, bueno, estamos en Mar del Plata, ¿cómo es Mar del Plata? ¿Sos frecuente viajera hacia Mar del Plata? Yo voy mucho a La Paloma, que es el bar de mi novio, que está buenísimo, que se come re rico, que toda la gente tiene buena onda. También voy a la playa. Ellos también van a la playa justamente de La Paloma, así que es a donde suelo ir. La señora Pampita está vestida así porque, bueno, el año pasado comenzamos la tapa de la revista Style con ella, y bueno, enero del 2017 de nuevo en tapa la señora Pampita. Sí, ya podría ser cábala, estaría buenísimo. Todos los eneros estoy ahí. Viví la experiencia All Inclusive en Argentina. Vení a disfrutarlo. Los Pinos Resort. Termas de Río Hondo. Udgra Sasso Hotel. El lujo es simplicidad. El placer, la armonía. Alojamiento, gym y spa, piscina exterior, salones para eventos, restaurantes, mini club, casino Sasso, shows en vivo, Udgra Sasso Hotel. Reservas e informes 0223 499 9000.